Sean bienvenidos al resumen general de la jornada 3 de la E-Liga BBVA MX. Quiero ofrecerles una disculpa por no subir video anteriormente, se me había pasado el tiempo, pero les prometo que este video les daré el resumen que pasó en la jornada número 3 y estén atentos porque muy pronto se vendrá el resumen de la jornada 4. Antes de comenzar, les recuerdo que se suscriban a mi canal y activen la campana de notificaciones. Ahora sí, pónganse cómodos, comenzamos el video. Démonos rápido. Cruz Azul se enfrentó a Santos de Laguna, pero los laguneros le quitaron tanto esfuerzo para tener los primeros 3 puntos para la máquina que siguen cayendo en la E-Liga MX. Para Aguirre, del Mudo el balón para Forge. Forge en la jugada, Forge se le abrió el espacio, sigue Forge, va para Aguirre. ¡Golazo! Control de balón para la máquina, balón para Jonathan Rodríguez en el servicio, da la vuelta al Piojo, el Piojo, trazo Jiménez. ¡Se empató el partido! Incluso con el audio, nada más se vive en estos partidos, mi querido Russo, aunque acá viene otra vez Orrantia. Carlos Emilio, servicio, no puede ser, no puede ser, a la siguiente jugada, a la siguiente. La pelota para Forge, aquí está mano a mano, mano a mano, corona, corona, servicio. ¡Dale! ¡Eres un mago! Santi, el espacio para pegarle, decidió otra vez regresar, Santi filtra la pared, ¡golazo! ¡Gola! ¿Dónde está el Mudo Aguirre? La pelota para Aguirre, regresa de primera, el balón regresa otra vez para Aguirre, de nueva cuenta para Forge. Años, el otro cumpliendo años, el día de hoy de 19, nos va a dar este gran espectáculo, servicio, servicio, la tiene Domínguez, 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 ¡ah! ¡Domínguez! Los Tigres fueron vapuleados, humillados y goleados por unos rojineos del Atlas que siguen pensando en estar en lo alto de la E-Liga MX. Pero mejor la tarea defensiva del conjunto rojinegro. Salcedo a la marca, la tiene Cuero, Cuero filtra la pelota, allá va Cuero, sigue Cuero, Cuero sale de gol, ¡gol! Y también lo puede hacer de manera vertical, otra vez va Cuero, Cuero, ¡gol! BBVA, hay confianza con la gente en redes, ¿eh? Hay confianza, Aldo. Le tengo pavor al contraataque de Acosta. ¡Gol! Alrededor, la soltaba para Valencia, recupera bien Isijara, se arman las paredes, el remate allá adentro. ¡Gol! Algo diferente, ¿no? Totalmente. A ver, pero bueno, de tal palo, tal astilla, no. Mi Lucas. ¡Remate, gol! Ser 6, ¿eh? Pueden ser 6. Nuevo contraataque, Geraldino con el toque, el remate, gol. Vámonos directamente a los partidos del día domingo. Y en esta ocasión, los Pumas de UNAM tuvieron un buen partidazo en donde ganaron 2-1 a Monterrey. Va perdiendo ante la carnita asada y usan el hashtag tu casa, tu cancha. Adelante, va acá. ¡Mendoza! ¡Atención al autogol! ¡Le saca Pavón! ¡Le va a pegar a puerta! ¡Mira el cachorro! Y también dicen que Monterrey va a remontar. Te la dejo, mi querido Vaca. ¡Uy! Porque otra vez en la salida, Malcorra le va a pegar de derecho. Pasamos de Chivas Toluca, que empataron a 0 goles, al de León Pachuca, donde la Fiera, con el único tanto, derrotaron a unos tuzos que no hicieron por lo mucho para tener los 3 puntos o igualar el partido. Que levantaba el rostro, por ahí tiene una falla y recupera a la Fiera. Ahí está Angelito Mena nuevamente por derecha. ¡Qué avenida! ¡Que está el tiro! Bueno chicos, es aquí el video. Espero les haya gustado. Si fue así, dale like, comparte el video con sus amigos y suscríbete a mi canal. Cada día subiremos un nuevo video sobre los resúmenes de los partidos de la jornada 3. Y esta ocasión quédense muy atentos porque muy pronto subiré lo de la jornada 4. Por mi parte sería todo. Soy Lin Ten Chakuma. Nos vemos en el próximo video. Adiós.